Ya Buenas, está. buenas. Vamos a hacer una trenza de chocolate que vamos a usar hojaldre, nocilla y yema de huevo batida. Es la base, ha sido su idea, no la mía. O sea que... De hecho, ya tiene una ahí puesta. Yo acabo de llegar del trabajo y esta es su segunda. Vamos a ver cómo es. Es un cocinillas, el señor Rubén. Bueno. No sé por qué le ha dado por hacer postrecitas, pero bueno, igual hace hasta su canal de postres. Vale. Luego, la nocilla. Oh, qué bueno. Cogemos nocilla. Bien de nocilla. Bien de nocilla. Sin conocimiento. Vaya. Vale. Luego vamos a ver. A ver, vamos. Y ahora hacemos unos cortes aquí. Para taparla. Y ahora se va tapando, se va trenzando. Ahí te cojo aquí, así no. Y se chupó el dedo. Para no desperdiciar el chocolate. Que queda bonita. Ahí está. Y ahora se les echa un poquito de clara, de yema, perdón. Se puede hacer con una brocheta, una brocha de repostería y tal, pero... Como no tenemos brocheta. Pero de eso nosotros no usamos. Improvisamos. Vale. Pues ahora con el horno ya calentado a 200 grados, se baja a 180 y se mete... Amor, horno, así se le unta eso solo y ya está. ¡Qué arte! Le echaba el huevo con un arte, vamos. Ya está. Sí. Mira qué colorcito cogió. Qué bonita. Pero claro, como no le pusiste bien el huevo, se ven los pegotes ahí. Muy ricos. Pues así es la trenza de chocolate. ¿Y dónde la llevamos? A ver. Un plato y luego lo un plato, sí, ya sé. A ver, pasa. ¿Ya se ha apagado bien esto? Sí, mira. Vale. Vale, se ha quitado. ¡Hostia! ¡Qué quema! No está quemada esta, perfecta. Hola, mis chicas. ¿Qué tal está? Ya ven como él está peludo otra vez ya. Es que se le sale así la barba súper rápido. Y bueno, ¿qué les voy a comentar? Vamos viajando hacia Zaragoza. Vamos a ir al centro comercial porque no sé si lo saben, pero el 27 ya es mi cumpleaños. Así que Rubén me lleva a hacer unas compritas porque yo soy una obsesionada de las compras. Entonces ahora que está como en rebajas, está en rebajas ahora en las tiendas, pues aprovecho y así compro cositas más baratas porque es que si no... Luego todo es súper caro y a mí me gusta aprovechar las ofertas. Y eso, vamos a ir a comprar. Rubén se desesperará mucho porque se desespera mucho. La verdad que me pone de los nervios. A que sí, es que este no aguanta claro, nada. Claro, tú a mí no. Pero
vamos a ver, yo le digo, me quedo este rato y ya está desesperado. En media hora que esté y ya está desesperado. Pero bueno, de hecho iba a venir otro amigo así para que no se desesperara tanto, pero no pudo venir, así. Nada, mala suerte he tenido. Y es que se tome alguna cosa ahí en lo que me espera. Y pues eso, les mostraré las cositas, si puedo, claro, si me dejan grabar y eso. Yo sé que este vlog les interesará más a las chicas que a los chicos, porque los chicos esto de las compras no... O bueno, es que a Rubén tampoco le gustan mucho las compras, pero si sigue compra algo ya le grabaré para que les muestre, ¿vale? Los queremos. Ya hemos llegado al centro comercial y parezco bruja. Qué pelos, en serio, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, ahora me lo acomodo, me paso un salivazo. No es cierto, es broma. Pues bueno, ya hemos llegado al centro comercial y vamos a empezar las compras. Muy bien, yo estoy muy feliz. Bueno, chicas, pues ya hemos comprado unas cosas. He comprado el Pull&Bear y Rubén. Bueno, Rubén ha comprado en dos tiendas, déjame. Rubén ha comprado en dos tiendas y yo solo he comprado en una. He comprado tres cosas. No encuentro cosas que me encanten, la verdad. En la página de web he encontrado un montón de cosas, pero ahora realmente no espero que me esté viendo bien porque pega el sol así un poco raro, ¿vale? Y pues nada, ahora vamos a tomar algo y luego seguimos comprando. Como ven, no hay tanta gente como otros días, o sea que se está comprando muy bien. Bueno, chicas, a ver, no sé si me escuchan muy bien porque hay mucho viento y estamos aquí al lado de este lago tomándonos una cerveza a descansar para luego seguir comprando, porque quiera que no, el comprar agota, me manchaba así. Y pues eso, les voy a mostrar lo que nos vamos a comer de momento para no pasar hambre. Oh, pues yo me voy a pedir, yo me pedí una cerveza y Rubén una cerveza sin alcohol y un baguette. Bueno, un baguette para los dos partidos, porque es que luego vamos a cenar. Entonces, vean, este es el centro comercial de Puerto Venecia. Ahí hay juegos. Bueno, mis chicas, pues Rubén se ha ido a ver dos tiendas de deporte o algo así. Y yo me voy a seguir buscando ropita. La verdad que no me está convenciendo todo, pero a ver si encontramos algo. Déjenme suerte. Ya les mostraré todo en un hub. Les estoy grabando un poco más la laguna para que la vean. Ven qué bonito es el restaurante. Y regresamos a la tienda. Bueno, esta es una tienda donde venden cosas más o menos baratas, pero yo no voy a esa tienda porque nada me ha gustado. Ya he entrado y no me ha gustado nada. Y no es por lo barato o caro que sea, pero simplemente cuando no me gusta una cosa o no me llama nada, pues ¿para qué? Entramos ahora. Bueno, mis chicas, pues les cuento. Hemos terminado ya de comprar y hemos salido ya porque cierran el supermercado, ¿no? El centro comercial a las 10, entonces pues hemos... Bueno, cierran las tiendas y los sitios para comer, pues no, claro, lógicamente. Y pues hemos salido ya para ver dónde cenamos. No he comprado tanto como esperaba, porque digo yo, la verdad que sí que he esperado comprar mucho porque como es mi cumple y tal, pues esperaba comprar más, pero no encontré muchas cosas de mi agrado, así que lo poco que he comprado me ha encantado y yo creo que les va a gustar también bastante a ustedes. En el hub les voy a mostrar lo que ha comprado Rubén y lo que he comprado yo. Discúlpenme porque hace un poco de viento, ¿saben? Ahora igual vamos al McDonald's a comprar un Happy Meal para mi sobrino, aunque no lo sé, todavía está hablando Rubén con su hermana para preguntarle. Y luego nos vamos a ver dónde cenamos y ya les grabo. Vale, mis chicas, estoy un poquito demacrada porque ha sido venir súper rápido. De hecho, nos hemos venido a las 5:30. Sí, 5:30, porque claro, he salido del trabajo y nos hemos venido aquí y que aún está una hora, ¿saben? No he aprovechado tanto el tiempo, pero bueno, es lo que hay y los adoro. Vamos pasando aquí un puentecito súper bonito. A ver, ¿ven? A ver, aquí les muestro. Vean qué bonito. Ahí es donde se come. Rubén, te quiero. Y ahí las barcas para... Ah, sí, las barquitas, ¿no? Y la ven ahí, estas. Pues bueno, vamos a buscar qué cenamos, ¿verdad, amor? ¿Sí? Bueno, pues ya hemos pedido unos especies de como sándwich y... ¿qué otro? Tacos. Tex-Mex, o sea, son mexicanos, pero bueno. A ver qué tal están, ya les vamos a contar. Y agüita. Bueno, mis chicas, como les digo que me había pedido para compartir, hemos pedido estos tacos que la verdad que no tienen mucha pinta mexicana, pero bueno, se ven buenos. Vienen así como con
salsa de nachos. ¿Qué tal? Bueno, pues este fue nuestro segundo plato para compartir. Bueno, este es. Son sándwiches, son, eran cuatro trozos, pero yo vean. Ay, ya estaba tocando, se me olvidó, se me había pasado a grabar. Pedí mi salsa tabasco porque me encanta el picante, ya saben. Pues eso. Chicas, ¿en dónde creen que estamos? En el cine. Ay, es que amor, no se ve muy bien, se ve un poco mal. Hemos venido a una película que se llama... ¿Cómo se llama, amor? Señora, dame paciencia. Señora, dame paciencia, esperemos que esté buena. El cine casi está solo para nosotros, es que no se nota mucho. Amor, saluda. Vean qué bol de palomitas, sí, más grande. Pero lastimo un poco la luz. Así es.